Hello, good evening. Hi, Wendy. Hi, coach. How are you? I'm fine. Excellent. Nice to see you. Well, nice listening to you. Okay. Coach, me metí Dígame. en otra clase que no era. Ah, ¿y eso? Yo pensé que habían cambiado el, no sé, el meeting ID, creo que lo confundí con otro que tenía ahí. Ah. Y qué raro, no avisaron que iban a cambiar coach. Y yo, bueno, y yo ese día. O sea, yo bien participativa y yo, qué raro, pero bueno, dije yo, mis compañeros no me dijeron nada, Pero así que están en otra clase. eran los mismos temas, por lo menos. No, estábamos con los temas de la casa. Ajá, Ah. y qué raro porque no íbamos por ahí, pero bueno, dije yo, es que lo que pasa es que el lunes, no, ¿cuándo fue? El miércoles, no, el lunes no ingresé, el martes fue que me equivoqué. No, el lunes Ay. ese ayer no, ya no pude conectarme. Y yo, Ah. no, qué raro lo que están viendo. Pero aprendí lo de la casa al menos. Ah, bueno, por lo menos. Sí. ¿Y con la Todo plataforma bien. cómo vamos? Ay, no, estresadísima porque estoy haciendo los ejercicios y me los califica mal y están bien. Entonces estoy volviendo a borrar. Pero, ay, no, qué estrés. Sí, creo que en el de las preguntas, no es de poner el signo de pregunta al final, creo que eso es la mayoría, el problema que ha tenido la mayoría. No, pero yo vi los comentarios y lo hice así, pero igual lo pongo y me sale, son dos las que me salen mal. Y yo ya lo estoy borrando nuevamente para volverlo a hacer y siempre me lo califica mal. No sé qué es lo que está, ¿En no sé si qué? es en el o'clock. En el o'clock. Ajá, en el de das de, Okay. no sé si eso, ¿Qué no sé numerito si. es? Por el apóstrofe, ya le digo. Es la 3. Section 3. Does this class start at 8 o'clock? Entonces la pongo y me la califica mal. Ah, pero eso es de la section 2. No. Ah, ¿qué número es? ¿Dos punto cuál? Es la 3. La 3.A, dice. Sí, la 3.A. En las preguntas de what time do you eat lunch? Ah, reduction of doing this. 3.4. Entonces no sé, no puedo pasar de ahí. No me las califica Va. bien. Ya la borré. Vamos a revisar ahorita entonces. Vamos a ver cómo le Okay. ayudamos, ¿ok? Hi Rubén, hi Mike. Vamos a ver. Hola. How are you? Hello, teacher. How are you? ¿Cómo estamos? I'm fine, thank you. Excellent. Nice to see you. Ok. Vamos a ver. ¿Estás segura que es la sección 3, Wendy? Porque en la sección 3 de escribir solo tengo de las professions. No sé si será en la 2. Yo creo que En es la en la dos, 2. creo en la dos. Creo. Sí, creo que tal vez en la 2. Permítame. Perdón, es la 1.10 knowledge check. Ah, 1.10. Ah, pues sí. Sí, a la 3. Sí, me acuerdo que en Do and Das, teníamos varios ejercicios con esa. Sí, pero me está dando mucho error, o sea, y sí, ya las revisé, las corroboré y todo, pero no puedo pasar, no sé por qué, no sé si es por el o'clock. Ya lo puse sin el apóstrofe, con el apóstrofe. ¿Qué O número sea, sería? es la 3. No, la 3.A. Sí. Sería Y también la das. última, do you and your friends. Sí, Do you and your friends ¿qué? play sports? Do you and your friends play sport on weekends? Play Igual me la. sports. Ajá. Es,
Qué raro. Sí, no logro que me la califique, entonces no puedo pasar. Tal vez lo está poniendo con mayúsculas. Bueno, que no tendría que dar problemas si es con mayúsculas. Ajá, no, o sea, lo pongo normal. Ajá, tal vez, no sé, algunas posibilidades que tal vez aparece un espacio extra. Voy a intentarlo y si no, me doy por vencida ya con eso, porque sé también. Ajá, porque si no, tal vez lo que puede hacer es, se la puede escribir y usted la copia y la pega, solo para asegurarnos de que de verdad la está escribiendo bien. ¿Verdad? Ok. Y la 3, ¿cómo la había hecho usted? La 3, aquí está. La 3 es... This class start at 8 o'clock. Okay, ajá. Sí, así sí está. Es, sí, ajá. No, yo lo corroboré. Ajá. Y sí, está bien. Ajá. Pero no logro. O sea, siempre me pone la X. Do you and your friends? Ajá, porque se me vienen a la mente porque yo también lo estuve haciendo y me pasó lo mismo. Yo lo estuve haciendo desde el teléfono y cuando ponía o'clock y justamente seleccionaba la palabra o'clock, automáticamente me pone un espacio al final de la frase. Entonces, solo por ese espacio que tenía al final, por veces me la ponía mala. Y decía, no, pero está bien, decía yo. Ajá, no, yo igual la corroboré. Y no lo, bueno, ahorita lo estoy haciendo de nuevo. A ver si puedo. Va, ahí nos avisa. Okay. Hi María, hi Nadia, hi Alex, hi Daisy. Hello, welcome, bienvenidos, okay. Hi. How are you? Good. Excellent, okay. Excellent. Okay, welcome, bienvenida. Okay. Hi Ernesto, María, Olga. Hola. Teacher, dígame. Y con respecto a algunos ejercicios que no los podamos resolver, ¿será que los podemos, nos podría apoyar así, pero poniendo lo que es la pantalla completa? Sí, sí. Porque en mi caso yo tengo un ejercicio que lo estuve haciendo, pero hay dos que no, casi que no le entiendo. El ejercicio, quiero ver. Ay, que lo tengo. 2-12. 2-12, vamos a ver. Ahorita lo estoy. Pero, o sea, al escribirlo igual me salen mal. Ah, ok. Sí, de hecho, ese ya lo estuve haciendo yo también. Y cabal vi un par de casos en el que dije yo, eso puede ser que esté al revés. Puede ser que esa frase vaya en otro lado. Porque como dice, those there are y un there is. Ajá. Y there is son los que tengo yo problema. Okay. He oído varias veces el audio, igual la escritura medio más o menos la he ido interpretando con la lectura que aparece, pero igual, o sea, las dos me salen malas siempre. Okay. ¿Cuál sería, me dijo? ¿Sería la de Sandra Cisneros o de Lorraine? Sí, ella, Sandra Cisneros. Okay. Ajá, y la última pregunta que es de Lorraine, ok. Sí. ¿Qué ha estado poniendo en la primera de Sandra Cisneros? There is a... Le he estado poniendo que es escritora, le he estado poniendo que es mexicana y nada. Ah, va, pero está en el ejercicio ahorita. No, pero nos podemos ingresar, no hay problema. Sí, lo que pasa es que no quiero mostrarle las respuestas para que, pues sí, porque trate de hacerlo, ¿verdad? Sí, me está pasando igual que el ejercicio que me dejó traumada el 10. Ese me dejó traumadísimo ese ejercicio, teacher. Bye. Sí, ya lo vamos a revisar. Sí, creo que lo que pasa es que la plataforma es bien estricta en cuanto a los espacios, a la puntuación y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, pero sí, la idea es que se puedan apoyar acá, así que no hay ningún problema. Solamente para aclarar, ese ejercicio
Déjenme compartirlo ahorita para que todos lo veamos. En la mayoría de casos, la respuesta ya está ahí. Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio del que usted hablaba, to special houses, ¿verdad? Ese es el 310. Exacto, el 310. No, okay. No es ese. No es este. Ese también, ¿sí? Es el problema. Ah, sí, sí, ese de 310 también. Ah, va. Fíjense que acá, abajo de la picture, tenemos todas las respuestas. Prácticamente usted solo tiene que elegir una de esas y lo que puede hacer es copiarla y pegarla en el espacio, ¿ok? Entonces es una de todas estas la que va a poner. Uh-huh. Ahí no tendría que tener problema con la puntuación porque ya tenemos la respuesta acá. Por eso se llama una actividad de reading, en la que es de lectura. Prácticamente lo que tiene que hacer es identificar cuál es la respuesta correcta de acuerdo al texto, ¿ok? Por ejemplo, dice no, Sandra. No, pero cambia, teacher. Cambia. ¿Ah? Bueno, es que como. Bueno, permítame. Sí, teacher. Perdón. Ajá, entonces, aquí nada más lo que tiene que hacer es ir leyendo y ver los elementos de la casa que está mencionando la persona para que al final usted logre identificar cuál es la que está singular, ¿ok? Porque aquí va a haber bastantes que están en singular, están en plural y no tiene que modificar nada. Prácticamente solo seleccionar la respuesta correcta y ponerla en el espacio correcto, ¿ok? Así que incluso acá tenemos three chairs. Esta sería con there are. Nada más tenemos que ver si es de Sandra o es de Lorraine. Many books, igual. No, también no se le agarra. Yo intenté con teacher y no se lo agarra. Con teacher. Sí, en Lawrence there is a teacher y no me la ponen me la pone mala. Ah, three chairs. Ajá. Sí, teacher. Ah, va, pero ajá, en ese caso yo también me estuve fijando en eso. No es porque tenga que ponerla en la primera de there are, sino que tiene que ser en la segunda de there are. Porque quizás la plataforma ya está que la segunda de there are va a ser three chairs y no la primera de there are, ¿okay? En ese caso sería la opción B. Y no, perdón, si la puso en la opción B, tendría que ponerla en la opción C, porque tal vez la plataforma la tiene correcta para la sección C y no la B. Ajá. Ajá. Por veces así. Y le digo porque yo también estuve con eso de que, ¿y por qué me la puso mal? Así es con there are, ¿verdad? Pero sí, por veces es la posición. Quizás la plataforma lo han puesto como que tiene que ir en la última y no en la segunda. Aunque las dos sean para there are, ¿ok? Trate de esa manera, igual, cualquier consulta ahí en WhatsApp y ahí vemos cómo resolvemos, porque yo he tratado de ir haciendo la mayoría para decir, ah, creo que esto les va a costar, porque veo que la plataforma es bastante estricta en ese aspecto, ¿ok? Así que ahí les puedo dar una, una pista de cómo tendría que ser. Porque sí, yo he tratado de hacer la mayoría para ver cómo se comporta la plataforma, ¿verdad? Sí, ajá, yo lo que hago es adelantarme y dejarlo así porque después lo vuelvo a hacer. Porque igual, pues, vaya, el ejercicio 3-10 del 1, no hombre, me dejó que realmente lo sentí. Traumada. Fuerte. Ajá. Sí, solo para darle la digamos la primera respuesta. Aquí en este caso there is a porch with a pink floor que lo tenemos acá, mire. Yo prácticamente lo que hice es solo copiarla y pegarla, asegurándome que no tenga ni siquiera un espacio al final, porque eso he comprobado también que la plataforma es bien estricta con eso. Y de hecho lo tenemos aquí porque dice the house has a porch with a pink floor. Y en ese caso estoy hablando de Sandra Cisneros, ¿ok? Entonces, como le decía, solo tiene Sandra, que... Sandra, todo eso es de Sandra, hasta el último párrafo, lo último es de... De Lorraine, ajá. De Lorraine, sí. Ajá, pero como le decía, trate de cambiar esas dos opciones. Tal vez three chairs no sea para la opción B, sino que para la sección C, ¿ok? Trate de hacer eso y pues si ni así le sale, mándeme un mensajito, yo trato de ayudarle, ¿ok? Sí, sin pena, o sea, la mayoría del tiempo no hago nada en la universidad, así que no tengo pena, ¿ok? Wendy, ya también le voy a tratar de ayudar a usted, ¿ok?
Luego voy a revisar esto en un tiempecito que tengamos acá en la clase. Ok. Yo le ayudo, ¿ok? Así okay, que, thank you. Ajá, la idea es que también los demás, cualquier duda, acuérdense que el WhatsApp es para eso, para que nos ayudemos entre todos, all right? Así que, correcto. Poco a poco vamos a mandar la respuesta. No, o sea, no es la idea de solo enviarle la respuesta, sino que tratar de ayudarles a que lleguen a la respuesta. De ayudarnos con los compañeros, porque si no llegamos al 80, no pasamos al siguiente. Así es. Apoyo mutuo. Es apoyo mutuo. Así es, ajá. Ajá, igual, la idea es que no se traume con esto, ¿verdad? Sino que, por lo menos, lo de las preguntas, yo sé que usualmente le ponemos el signo de pregunta al final, pero si el ejercicio ya lo tiene, pues ni modo, ¿verdad? No hay que ponérselo. Pero sí, o sea, uno siempre trata de seguir las reglas y todo. Yo sé que ustedes son bien aplicados en eso. ¿Ok? Así que, Sí, no se preocupe, ¿ok? All right. Okay. ¿Alguien más tiene otro comentario, alguna otra duda? Como les mencionaba, vamos a ir poco a poco. Aún tenemos tiempo para detenernos un poco más en esta parte, porque yo sé que es difícil hacer preguntas con el simple present, ¿ok? Pero para eso estamos practicando bastante este tema en específico, all right? Así que, welcome, one more time, bienvenidos. Thank you for being here, gracias por estar aquí. And nada más, nos vamos a detener un momentito a ver lo que estuvimos discutiendo el día de ayer, ¿ok? Ya habíamos hablado sobre jobs and occupations or professions, ¿ok? Eso lo venimos viendo desde el lunes. Hablamos de los lugares, ¿ok? De los places en los que las personas trabajan. Y al mismo tiempo de algunas activities que nosotros, that we do in our jobs, que nosotros hacemos en nuestro trabajo, ¿ok? Tenemos daily routines, que son cosas que hacemos every day. Por ejemplo, take a shower, have breakfast, have lunch, ¿ok? Pero también tenemos actividades diarias in our job, ¿ok? En nuestro trabajo. Así que, aquí mirábamos algunos ejemplos, también hacíamos oraciones, all right. And luego empezamos a practicar las information questions, ok. Ahí estuvimos haciendo varias preguntas, luego me ayudaron a responder otras preguntas, ok. Y creo que una de las que que era totalmente nueva para todos es how does he or she like it or how do you like it, ok. Que es qué tanto le gusta o qué tanto le gusta a él o a ella su trabajo, ¿ok? Entonces, algo en lo que me quiero enfocar ahora es en esta parte. Si se fijan, tengo subrayada dos palabras, ¿ok? Does he, do you, aquí también do you, does your, does he, do you, ¿ok? ¿Por qué las tengo subrayadas? Esta es una cuestión de pronunciación, ¿ok? Usualmente cuando nosotros hablamos con cualquier persona en inglés, decimos, ok, what time do you wake up? Ok, tratamos de decirlo despacio porque queremos formular bien la pregunta, pero cuando escuchamos a alguien más hacernos esta pregunta, ahí ya nos quedamos un poco como friqueados, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque estas dos palabras usualmente se juntan o se dicen rápido cuando hablamos en inglés, ¿ok? Porque alguien podría decir, what time does he wake up? Pero ya si lo quiere decir de manera más rápida, une esas dos palabras, el auxiliar con el subject, ¿ok? What time does he wake up? ¿Ok? What time do you watch TV? ¿Ok? Ahí se trata de decir un poco más rápido, como si fuese una sola palabra. Where do you work? Okay. Where do you work? What do you do at work? How do you like it? Where does your husband work? What does he do in the morning? Okay. Eso sí tratamos de decirlo como una sola, o tratamos de decirlo un poco rápido para sonar un poco más natural y que no vayamos para no decir tanto que somos primerizos en el idioma, ¿ok?
Pero eso es una cosa que con práctica se va adquiriendo, right? Luego ustedes tenían la respuesta y ustedes me daban la pregunta, ¿ok? Vamos a hacer otra práctica sobre esto para ver si quedó claro. Solo acuérdense, where, me refiero a un place. What time, me refiero a time, ¿ok? A una hora. When, me refiero a cuándo. Podría ser in the morning, in the afternoon, at night, ¿ok? Incluso, si lo quieren poner un poco más extenso, podría ser refiriéndose a meses, años, ¿ok? También se puede poner esta. Pero ahorita lo vamos a decir nada más como in the morning, in the afternoon, at night. Ahora teníamos el caso de what do they do, que usábamos do como auxiliary y do como verbo. Ayer decía que el do, en este caso, nos está preguntando una activity. ¿Ok? Me está preguntando una actividad. Es por eso que cuando yo respondo, no tengo que usar do, sino que tengo que decir una actividad. ¿Ok? What do they do at work? ¿Qué hacen ellos en el trabajo? Ah, they send emails at work. ¿Ok? La respuesta tendría que ser con una activity. ¿Ok? Where does she work? ¿Dónde trabaja ella? She works in a hospital. ¿Ok? Así que aquí tengo otras 5 questions. Vamos a ver si las podemos hacer. ¿Ok? La primera respuesta es I work at night. ¿Ok? I work at night. ¿Cómo creen que sería esta pregunta? I work at night. Si se fijan, no estoy dando una hora en específico. Entonces, ¿cuál creen que sería? Uh-huh. When do you work? When. When. Oops, lo voy a poner rojito para que se note más. Okay. When do you work? Okay. ¿Cuándo trabajas? Okay, I work at night. Okay. The next one. Rubén talks to people. Okay. Rubén talks to people. ¿A qué creen que me estoy refiriendo? ¿Me estoy refiriendo a un lugar? ¿A una hora? Una actividad. Una actividad. Okay, perfect. Entonces, ¿cuál WH word am I going to use? ¿Cuál cuál palabra voy a usar? What? What do you do? Okay. What do? Sería what? Do or does? What does? Does. Mm-hmm. Does. Porque estoy hablando does de Rubén. Okay. Uh-huh. Estoy hablando de Rubén. Puedo decir what does he do or what does Rubén do? Okay. At work. Okay. Ahí no importa. Puedo usar el nombre o puedo usar el pronoun, ¿ok? Que sería he. What does Rubén do? Acuérdense que este do se refiere a una actividad, ¿ok? En este caso yo estoy diciendo que esto es lo que él hace, ¿all right? Sonia and Nidia use a computer at work. Uh-huh. ¿A qué me estoy refiriendo acá? Una actividad. Una actividad, one more time, ok. Entonces sería. Este. What do? Ajá, what. What okay. Entonces, what? Acá no estoy hablando de una persona, no estoy hablando solo de Sonia o solo de Nidia, sino que ya tendría que ser en plural. En plural, ajá. Okay. Ajá, entonces sería do, no sería does, porque does es solamente para la tercera persona, que usualmente es singular. Entonces sería, what do Sonia and Nidia, ¿qué? ¿Qué sigue? Work. No. Do. Do, again. Ajá. Do at work. At work. Ajá. Porque aquí estoy usando otra vez do, porque quiero saber qué es lo que ellas hacen en su trabajo, ¿ok? Y aquí tengo la actividad que ellas hacen en su trabajo, ¿ok? Sonia y Nidia
use a computer at work. At work. Okay. María finishes work at 5 p.m. María finishes work at 5 p.m. ¿A qué me estoy refiriendo acá? Tiempo, finalización de su turno de trabajo. Ajá, exacto, estoy hablando de tiempo. Entonces, ¿cuál sería la WH word? ¿Cuál sería what la time? What time? What time? Uh-huh. What time? The word does. Does. Does Maria what? What time? Finish work. Finish work, ok. Ajá, en ese caso sí tengo que poner finish, porque acá está la respuesta, ok. Solamente con do es que va a cambiar todas las circunstancias, ok. Solamente con do, porque no sabemos cuál es la actividad. En ese caso sí podemos poner finish, ok. Ok, la última. Wilbur and the teacher work in the company. Uh-huh. Where? Where? Excellent. Okay, where? Do or does? Do. Mm-hmm. Where do Wilbur and the teacher work? And the teacher work. Okay. Mm-hmm. Oops. And the teacher work. Okay, perfect. Okay. Así que así hacemos questions using WH words. Okay. Ahora voy a invertir el asunto, ¿ok? Si se fijan, ustedes me están dando la pregunta, ahora me tienen que dar la respuesta, ¿ok? Así que voy a entrevistar a un par de ustedes ahorita. Vamos a ver. Quiero ver. I'm going to use... Vamos a ver. Alexander. Hi, Alexander. Hi, teacher. How are you? Very good. Excellent. The first question, do you have a wife? No, I haven't. Okay. ¿Qué? Sería por la... Ajá. Es una respuesta corta. No. Ajá, ¿qué auxiliar estamos usando? No, I am not. ¿Cuál es el auxiliar? No, el do, ¿verdad? Ajá. Sería no, I do. I do. Do or don't? No, I don't. Ajá. Acuérdense que el negativo. Ajá. Acordémonos que el negativo de do es don't. Es don't. Ajá, ok. Entonces ya no puedo seguir con Alexander porque me dijo que no, ¿ok? Así que, thank you, Alexander, thank you. Ok, vamos a ver, voy a preguntar a otra persona entonces. Hi, Rubén. Hi, teacher. Do you have a wife? Yes, I do. Ok, excellent, ok. Entonces puedo continuar con usted. Yes, I do, excellent. Where does your wife work? Where does your wife work? No me tiene que decir el lugar, sino que nada más el place, ¿ok? Uh-huh. Mm-hmm. She does. She. She. Uh-huh. ¿Qué sigue? She. Oops. ¿Cuál es el verbo que estoy usando aquí? Aquí does es el auxiliar, entonces no es el verbo. Uh-huh. She works. Excellent. Uh-huh. She works. She works in the factory. Okay, perfect. Okay, in the factory. Okay, in a fabric. Okay. How does she like it? ¿Le gusta? A ella. How does she like it? Acuérdense que tenemos tres respuestas para eso. Por ejemplo, si me pregunta a mí, podría ser I like it, I uh-huh. love it, uh-huh. but I hate it, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería para ella? ¿Qué cree usted? How does she like it? She likes it. No. She likes it, ¿ok?
She likes it. Okay, she likes it. Okay, perfect. Like okay, she likes it. Excellent. Thank you, Ruben. Okay. You're welcome. Vamos a ver. Now, hi, Erika. Hello. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Welcome. No lo había visto antes. ¿O ya había estado antes conmigo? hubo un error con mi contraseña. Ah, me lo entregaron hasta el jueves y le dije al caballero que él iba a pasar el examen por mí. No, no. Pero se ha pasado el día con los videos. No, lastimosamente he tenido trabajo, andado fuera de San Salvador. Okay. Pero he tenido 2 días que he estado enferma hasta ahora, me incorporé. Ah, ok, no hay problema entonces, ok. Pero sí, acuérdese que ahí tenemos los videitos y ahí. Sí, perfecto. Sí, con eso pensaba defenderme. Ok, sí, perfecto. Ahí va a aprender bastante, no se preocupe. Sí, thank you. Ok, thank you. Vamos a ver, Sonia. Hi, Sonia. Hi. No la escucho, Sonia. No la escucho, Sonia. I can't. Está usando audífonos. No. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hi. 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 Sonia, do you have a brother? Yes, I do. Excellent. Okay. Yes, I do. Vamos a ver. Where does your brother work? ¿Dónde trabaja? He work. Work or works? Works. Uh-huh. At the bank. Okay, perfect. Okay. He works at the bank. Okay. What does he do in the afternoon? What does he do in the afternoon? Yo? Sí, siempre, siempre. Estoy entrevistando ahorita. ¿Qué hace él por la tarde? He does? Acuérdese que aquí me tiene que poner cualquier actividad porque estoy usando do, ¿ok? Entonces, no tiene que usar do, sino que cualquier otro de los verbos con cualquiera de las otras actividades que hemos visto. He practice dancing. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es el verbo del último que me dijo, de la última palabra que bailar. Me dijo? Ajá. Baila. Ok. ¿Cómo sería en third person? ¿En tercera persona cómo sería? Dancing. No. Dances. Ok. Ahí sería dances. Ay, Ajá. Dances. Ay, me confundí con el ING. Ah, exacto. Ajá. El ING. Dancing in dances. And the afternoon. In the afternoon. Ok. Perfect. Ok. He dances in the afternoon. Ok. Perfect. Thank you. Ok. Vamos a ver, la última pregunta. Let's see. María, hi María. Vamos a ver, when do you check your cell phone? When do you check your cell phone? ¿Dónde chequeas tu teléfono, teacher? En inglés, en español. When? Acuérdese que puede ser in the morning, in the afternoon, at night. Ok. ¿Dónde sería where? Ok, where. I check cell phones at 5 o'clock. Okay, I check my cell phone. Cell phone. Uh-huh. 6 o'clock.
Okay, entonces 6 o'clock is in the morning, in the afternoon, or at night? 6 o'clock in PM. Okay, in the afternoon, okay. Ahí no podría ser hora porque para hacer horas tendría que ser what time, okay. Ajá. Entonces, okay. Ajá. When sería para el tiempo, digamos, sería in the morning, in the afternoon, or at night, okay. Uh-huh. Okay, good job, thank you. Okay, vamos a ver. Hi, Wendy. Wendy, hello. Hi. Okay, let's see. When do you check your cell phone? I check my cell phone in the morning. In the morning, excellent. Okay, thank you. Okay, and the last one, Mike. Hi, Mike. Hi, teacher. How are you? Very good. Excellent. Okay, vamos a ver. Mike, do you have a brother? Oops. Do you have a brother? Yes. Yes, what? Yes, I do. Excellent. Okay, yes, I do. Where does your brother work? My brother work in the Ministerio de Hacienda. In the office, okay. In the office, okay. In the office. Uh-huh. What does he do in the afternoon? What does he do in the afternoon? En Spanish. ¿Qué hace él en la tarde? Ajá, porque acuérdense que do se refiere a una activity, ok, a una actividad. Ajá. Sleeping. He do. ¿Cuál sería la actividad? Porque el do es el verbo general, por así decirlo. Entonces usted me tiene que decir ahorita la actividad. He work. Work or works? In the afternoon. Work or works? Works. Uh-huh. He works in the afternoon. Okay, perfect. Okay, thank you. Okay, all right. So, así es como respondemos, okay? Así que ya aprendieron cómo formular la pregunta, okay? Y ahora cómo responder cualquiera de esos interrogantes, okay? Así que ahorita vamos a hacer un pequeño group work, okay? Necesito que escriban 4 questions, okay? Usando where. Dígame. En el caso de la pregunta, where does your wife work? Where does your wife work? Ajá. Esta. Ajá. ¿Qué pasa con esta? Estaría bien la respuesta, my wife no works, she studies in the university. Ah, sería como my wife doesn't work. No, doesn't work. My wife doesn't work. She studies in the university. Perfect. Okay. Perfect. Gracias. Okay, no problem. Okay. So, como decía, vamos a hacer 4 WH questions. Okay. Puede ser una con where, otra con what time, otra con when, otra con what y usando do, ¿ok? Incluso si quiere usar el how do you like your job, ¿ok? Pudiera ser también. Por ejemplo, where does your best friend work, ¿ok? Estos son mis ejemplos. Ustedes tendrán que hacer algo diferente. Así que no se vale copiar y pegar, ¿ok? Sería, where does your best friend work? Ok, ya tendría que... Usted solo nada más va a escribir la pregunta. No tiene que responderla, ok. Otro ejemplo, la number 2. What time does your best friend start work? Ok. Number 3. What do you do after work? ¿Qué haces después del trabajo? Ok.
And number four, how do you like your job? ¿Qué tanto te gusta tu trabajo? Okay. Así que te voy a dar un minutito para que formulen la pregunta. Okay. Si no está 100% seguro o segura de la pregunta que ha hecho, me la manda por mensaje. Okay. Y yo le digo yes or no. Okay. Así que un minutito para hacer four questions usando what time, or where, or when, ok, como usted quiera. Trate de hacerlas, tal vez pueda hacer dos con you, así como en mi caso, ok, how do you, or what do, y dos usando does, ok, para hablar de otra persona. Ok, un minutito. Okay. Primero piense, ok, le quiero preguntar de un lugar, le quiero preguntar de una hora, le quiero preguntar de alguna actividad, ok. Eso es lo primero que tiene que pensar. Y luego trata de formular la pregunta, ok. Right. 30 segundos más. 30 seconds. Puede preguntar de su mejor amigo, de your mother, your father, your brother, your sister, your husband, your wife, husband es esposo, wife es esposa, okay? Your brother, your sister, husband, wife, okay? All right. So, lo voy a poner ahorita en grupos de cuatro. Y necesito que hagan una pregunta a cada miembro de su grupo, ¿ok? En realidad tendrían que hacer tres preguntas, pero usted va a hacer las cuatro preguntas. Usted decide a quién le va a preguntar dos, a quién le va a preguntar una, ¿ok? No problem. La cuestión es que quiero que practiquen haciendo preguntas y respondiendo, ¿ok? Y traten de ayudarse unos con otros. Si alguien tal vez no usó la S, dígale, ah, mira, creo que tenés que usar la S ahí, ¿ok? Porque estamos usando third person singular, ¿ok? La idea es que practique y entre más claro lo tenga, mejor, ¿alright? Ahí voy a estar chequeando a ver cómo vamos, así que aceptan la invitación ahorita, por favor. Here we go, aquí vamos. Jimmy and Wendy, acepten la invitación, por favor. And let's work in groups. Vamos a trabajar en grupos. Está usando la WWatch. Why in the night? Y pregunta que en Spanish, ¿qué me pregunta? ¿Qué hace su esposa en la noche? Ah, ok, sería, repite la pregunta en inglés. She
she while in the night sleep. She goes to sleep at night. She goes. She goes to sleep at night. Okay. Siempre acordémonos de seguir el orden del subject, verb, complement. Okay. Así es como se forma la oración. Ella duerme a la noche. Okay, Sonia, ¿tiene otra pregunta? She sleeps. She sleeps. She sleeps. How do you like your car? ¿Para quién es esa pregunta? Sonia. Okay, Sonia, how do you like your car? How do you like your car? Your car. Your car. Do you have a car? Ah, the car. Yes, I like. Okay, it. I like it. Excellent. I like it. ¿Otra? The other. Get me. When do you work? Your best friend? Ah, entonces sería, where does your best friend? Where does your best friend work? Where does your best friend where does your best friend work? Where does your best friend work? ¿Para quién sería? Ah, Mike, okay. Hi, Mike. Hi. Where does your best friend work? My friends, my best friend, work. Excellent. Works. My best friend works. Maria. Where does your best friend work? She works. ¿Dónde se está preguntando dónde? Where? The place. Where? She works. Sería así. Hospital. My best friend works in. Yes, in the office. In the office, okay, okay, excellent, okay, okay, nice, okay, okay, continue, guys, continuemos, okay. Okay, yo ¿Y la respuesta sería? La respuesta sería. I do, no. No, porque como estamos, está hablando de otra. He, ¿verdad? He sería he. He does. He does. He does. Ellos. No, porque serían ellos, no sería he. Sería entonces they. Sería. Perdón, ¿cuál? They. They. Sí, they. Goes. Goes. Because in the night. Teacher. Dígame. Teacher. ¿Cuál era la pregunta? Perdidos. Eso, ¿cuál era la pregunta? Sorry. Ella pregunta que en qué momento van al cine. When do. Amigos. When that. No, when. Nosotros la estructuramos when. ¿Quién hizo la pregunta? Mari. Tú. Mari. Ok. Repita la pregunta completa, Mari. When do your friends? When do your friends? ¿Qué? ¿La activity? Hasta ahí nomás, hasta ahí la tengo. Ah, pero. Go de cine. Ah, okay.
Ahí sería when. Ajá, when do your friends go to the cinema? Ajá. Cinema. Ajá, cinema. Porque solo. Cinema. Ajá, porque eso solo me dice. Ajá, porque el do es el auxiliar, no es el verbo. Ajá. Entonces ahí hacía falta el verbo. Ya teniendo el verbo, ajá, si me dice, when do your friends go to the cinema? Ahí sería they go to the cinema in the morning, in the afternoon, or at night. Okay. Okay. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta que le quiera hacer a otra persona de este grupo? Yo tengo una. Vamos a ver. Bye. How do you transportation in the work? How do you go to your work? Okay. How do you go to your work? Go. ¿Cómo sería? Ahí sería cómo va a su trabajo, okay? How do you go to your work? ¿Para quién es la pregunta? I go. Ahí le puedo responder, teacher. I go. Ahí tenemos, acuérdense de la primera que vimos, por ejemplo, I drive my car, I take the bus, okay? I go to. No. I go. Daisy, ¿para qué sería la pregunta, Daisy? Para Mari. Okay, para Mari. Para Mari. How do you go to your work? ¿Cómo va su trabajo? I go. Ahí no me tiene que usar go porque. Go. Usted me tiene que decir qué medio de transporte usa. Por ejemplo, I drive a car. I take a bus, I walk, okay. Es como más corta la respuesta, teacher. Sí, como ahí no tiene que usar el verbo que usted, es como el verbo do, es como el verbo do, porque usted, hay diferentes maneras en las que se puede transportar, okay. Sería, I walk, caminando. I walk to work. I walk to work. Okay. ¿Alguien más que tenga una otra pregunta? ¿O ya las hicieron las cuatro? Hicieron las cuatro preguntas. Yo sí hice las cuatro. Como cinco hicimos. Porque las estuvimos armando y desarmando. Primero, ¿cómo estructurarlas? Eso es lo que lleva un poco más de tiempo, pero sí. Pero sí, la cuestión es practicarlo, ¿ok? Right. Sí. Okay. ¿Y esta, teacher? Dígame. Where does your sister work? Where does your sister work? ¿Dónde trabaja tu hermana? Ok, perfecto. Y esta está buena, teacher. Vamos a ver. How do you like the class, the English? How do you like? Ahí sería las últimas dos palabras las vamos a cambiar. How do you like the English class? Al revés. Ajá. Ajá. Sí, así es de raro el inglés. Usted. Okay, chicos, vamos a regresar al English class. How do you like the English class? Okay. Ahí dijo que podía que le gustara o que no le guste nada o realmente nada. ¿Qué te gusta del inglés? ¿Qué te gusta de la clase de inglés? Practice. Ok, vamos a regresar, ¿ok? Bueno. Okay, hello. Hello.
All right. Vamos a tomar un par de minutos para que vamos a ver si me pueden hacer preguntas, ¿ok? Usando where or what time or when, ¿ok? Creo que ya están todos acá, ok, perfect. Mañana vamos a ver eso porque yo sé que el formular preguntas es algo que necesita bastante práctica, así que solamente quiero chequear si lo estamos haciendo bien, ¿ok? Vamos a ver, me va a hacer una sola pregunta, ¿ok? Vamos a ver, Nadia. Hi, Nadia. Hi, teacher. A ver, tell me one question. Okay. What do you do cook at night? Ah, okay. Ahí, me está poniendo dos verbos. Sería o cook o do. Cualquiera de esos dos. Ah, okay. Sería, pero do... El segundo do. El segundo do, el auxiliar. Se elimina. Ajá. Okay. Uh-huh. Sería, what do you cook it at night? Ah, what do you cook? What do you cook at night? Okay, what do you cook at night? I cook eggs at night. Huevos, okay. Excellent, thank you. Vamos a ver. Vamos a ver. Wilbur, hi Wilbur. Hi. Vamos a ver, one question for me. What time do you finish work? What time do you finish work? Excellent, okay. I finish work at 5 p.m. Okay, thank you. Okay, excellent. Vamos a ver. Hi, Nidia. Hey. Hi, teacher. Ask me one question, please. Where do you study? Ah, where do you study? Mm-hmm. I study at university. Well, I'm going to say Universidad Católica de Salvador. Yeah, in the university. Me too. Nice, excellent. Okay, thank you. Yes. Vamos a ver, and the last one. Rubén, hi Rubén. Hello, teacher. Ask me one question, please. What time do you watch TV? What time do you watch TV? Okay, I watch TV at 7 a.m. before work, okay? Antes de ir al trabajo, okay? Okay, thank you. Thank you. Perfect. All right. So, these are, así es como hacemos questions using the simple present, okay? Aquí nada más requiere un poco de práctica para que no tengamos problemas al final, okay? So, el día de mañana vamos a ver adjectives in a conversation, okay? Esa sería la última parte de la section number 3. Ok. Eso lo vamos a ver mañana. De hecho, hoy estuve revisando el último ejercicio y creo que esto les va a ayudar bastante para el último ejercicio de la sección 3. Ok. Sonia, ¿tenía una pregunta? Yo vi que estaba así como que quiero preguntar algo. Ajá. Richard, yo tengo problemas con la respuesta de la maestra de Arizona. Ya le di vuelta, lo voy a intentar ahora y si no, así lo voy a dejar. La ¿sí? maestra de Arizona sería la de lo mismo que me está diciendo María, ¿no? Ah, sí, yo no me había conectado porque estaba mal el internet, pero sí me ha dado guerra y si no lo puedo responder ahora. Sí, lo ahí. Voy a dejar así. Ah, va, sí, creo porque que. De la otra casa morada. Con todo eso, sí. Sí, como sí. Les decía, por veces, creo que específicamente en esa parte, por veces las respuestas tienen que ser en otro lado. Pero, como le repito, en cualquier momento, si usted necesita mi ayuda o algo, mándeme un mensaje
y yo trato de guiarlo un poco de cómo debería ser la respuesta, ¿ok? A Wendy ahí le mandé... ¿A dónde le mando? Le pregunto. Al WhatsApp, ¿ok? WhatsApp, ahí en público, ajá, compañero. No, o sea, puede ser público o nada más busca ahí... o nada más busca mi número y ahí me manda un mensaje, sin pena, ¿ok? Vale, eso es. Oye, el WhatsApp solo tengo el de Marvin. Sí, ahí, ahí solo se mete a los participantes en el, en el... Y ahí los vemos. Ajá, lo y ahí los vemos. Que, lo que pasa es que los compañeros no tienen ni, ni rostro ahí usted para poder apoyarme. Pero no se compliquen, ahí manden todas ahí las facturas. Eso. Sí. La idea es que no, no, nos, no nos traumemos con esto. ¿Okay? Así que... Uh-huh. Uh-huh. Sí, así que no, no tengan pena y solo, solo manden las cosas ahí, ¿ok? So, thank you so much, ¿ok? Nos vemos mañana, see you tomorrow, and have a good night, ¿ok? Everybody, bye-bye. Good night, bye. 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 Bye, good night. Good night. Bye. Good night.